Estás en Ben Histories y te explicaré qué es la clase obrera según Thompson. La clase no es una estructura, no es una categoría ni mucho menos una cosa. La clase obrera no surgió como el sol por la mañana a una hora determinada. Además, estuvo presente en su propia formación. La clase es un fenómeno histórico. Acontece en las relaciones humanas. La noción de clase siempre llevará consigo la noción de relación histórica. Es de hombres reales y de un contexto real. La clase aparece cuando algunos hombres tienen experiencias comunes y sienten una identidad en sus intereses. Thompson decía que una clase se define por los propios hombres, según y cómo vivan su propia historia, y en última instancia, esta es su única definición posible. A.P. Thompson, en 1963, publicó su libro La formación de la clase obrera en Inglaterra, libro que desde el título ya era transgresor, al utilizar la palabra formación, the making en inglés, para dar a entender que la clase es un fenómeno histórico y no una simple categoría sociológica. En este libro, Thompson explica cómo entre los años 1780 y 1820, los obreros ingleses empezaron a sentir que tenían intereses y experiencias en común. Especialmente tenían en común estar en contra de sus gobernantes y patrones. Sin embargo, Thompson explica que la clase contraria a los obreros tuvo que arreglar sus diferencias para hacerle frente a los obreros sublevados, por lo cual la clase obrera fue el factor más importante en la vida política británica. Suscríbete, hermano obrero.